Y la verdad que hay noticias que tienen que ver con la economía, y la verdad es que, reiterando la misma palabra, ya no permiten que haya más mentiras sobre una cuestión que nos vendieron en algún momento que iba a cambiar y que la cosa iba a ser fructífera. Ya la verdad que uno no ve la luz en el final del túnel. Y la industria bonaerense cayó un 4,4% en julio. La verdad que las expectativas son cada vez peores. Pero esta nota que tomé de latecla.info, un lugar ideal para que vos te informes como corresponde y que tengas realmente la información de primera mano, nos permite llegar a Alberto Cajade, que es el presidente de FEBA, ni más ni menos, que es la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires, precisamente para hablar de esta caída, ¿no?, realmente, de la industria. Cajade, el gusto de saludarlo. Walter Casamayo, ¿cómo le va? Buen día, Walter, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, la verdad que preocupado, ¿no? Porque todos los índices económicos dan para abajo y, bueno, cuando hablamos de la industria y de este porcentaje, preocupa y mucho, ¿no? Y mira, realmente nosotros tenemos también nuestra consultoría y nos da lo mismo. Y, bueno, el gobierno reconoce este bajón y sabíamos y nos dijeron de que de acá a fin de año le íbamos a pasar mal y hasta abril del año que viene iban a cerrar locales, iban a cerrar industrias. O sea, el gobierno está convencido de que está hacia este rumbo económico, y nosotros estamos totalmente en lo opuesto. El rumbo económico tiene que ir hacia la producción para que haya más empleo, para que haya más consumo interno. Esto está hecho para, digamos, es un modelo económico hacia la timba. Se preocupa por los levas para sacarlos, porque en su momento les dieron más interés de lo que le tenían que dar. Hoy se habla de los consultores, de las inversiones externas, ya no hay más inversiones internas. Uh-huh. Y por los canjes de la levac y las letes. Y no apuntan, no hay posibilidades de que apunten a lo que es la reactivación del mercado interno, que haría que haya más industrias que produzcan más. Y entonces nosotros se lo hacemos saber permanentemente, se lo hacemos saber a los ministros, claro, de la producción, tanto uh-huh. de nación como de provincia, de cambiar el rumbo. La verdad que justamente hoy íbamos a hablar con el ministro de la producción de la provincia de Buenos Aires. Bueno, tuvo un percance, lo haremos seguramente mañana o por el correr de las horas, porque estamos realmente todos muy preocupados, porque esto que usted está marcando es la síntesis de lo que lamentablemente vamos recibiendo los distintos sectores, ya no solamente de la industria, sino también de otros sectores muy afectados. Parece que el rumbo no se cambia, y entonces indudablemente queda el interrogante de qué es lo que va a pasar, ¿no? Mira, yo te voy a decir, vos me estás hablando de la provincia de Buenos Aires porque yo soy Federación Económica, pero también yo pertenezco, soy secretario de organización de CAME. Ajá. Ayer tuvimos una reunión de 60 consejeros, y vos escuchás a los 60 consejeros de todo el país, están las 24 veces provincias y capital federal, y cayó el 7,3% en julio, y el 7,3% en julio la industria. Sí. Y las ventas en agosto cayeron el 8%. Terrible. Es gravísimo. Así que realmente no lo ven. Ahora, tenemos un ministro de la producción que permanentemente está conectado con los sectores, tanto con UILVA, DIVA, FEBA, con el campo a través de Carvap, y todos le decimos lo mismo. El campo hoy, que es exportador, con un dólar a 40 pesos está más o menos reflotando lo que vino perdiendo cuando estaba a 16, pero el comercio no tiene nada, y encima no hay medida para el comercio, y somos los que más empleo damos. Hay 1.200.000 empleados de comercio que tiene el sindicato agendado. O sea, agregale 700.000 pesos que no están adheridos, empleados, 700.000, 800.000, son 2.000.000 de empleados de comercio que vamos a empezar a expulsar, porque yo siempre dije que el comercio minorista o las pequeñas y medianas no expulsan, pero ya no se soporta más realmente. Y ahora, cuando se autoricen los sueldos,
peor todavía, porque se van a actualizar, porque la paritaria del 15% quedaron atrasadas. Comercio arregló un 10% más, un 3% el mes de octubre, un 3% en noviembre, un 4% en enero. Ahora Caballeri está pidiendo que se pague todo en octubre. Uh-huh. Imagínate que el asalariado necesita que se le actualicen los sueldos. O sea, nosotros estamos de acuerdo, pero ¿qué pasa? Las cargas sociales, y en un momento que no se vende, nos cuesta pagarlo. No, y aparte me imagino, hablando del comercio en general, ayer hablaba con Alonso, que es el titular de la Federación de Despendedores de Combustibles aquí en el Gran La Plata, y bueno, me comentaba que ellos también tienen el grave problema de la tarjeta de crédito, ¿no? Que le pagan un mes después, y esto en el comercio también se siente mucho, ¿no? Es un punto también en donde indudablemente la gente cada vez utiliza más la tarjeta de crédito, pero no lo cobran inmediatamente, sino que lo cobran un mes después, y obviamente todo ese dinero después, con esta inflación, se va achicando la ganancia, ¿no? No, es así, se pagan un mes después porque ellos tienen una tarifa diferencial de, digamos, lo que es el descuento, ¿no? De la tarjeta de crédito. Pero el comerciante puede cobrar a 48 horas, a 10 días o a 18, claro. También subiéndole la tasa de descuento de las tarjetas de crédito. Claro. Pero yo te digo, con una inflación como esta, a mí me conviene que me la paguen a 48 horas y que me descuenten un 10, un 12, un 15, y voy y compro la mercadería. Ahora claro, resulta que cuando quiero comprar la mercadería, no hay precio de venta, entonces no te entregan. Me pasa la misma feba, tengo que recomponer todo un cableado de lo que es, lo que me alimenta las computadoras y el sistema de internet, todo. Y hace 20 años que le compro al mismo proveedor, me dijo, discúlpame, no te puedo vender. Es imposible, no puede ser, ¿entendés? Dame los cables y después te pago el precio que sea. Pero realmente esto ya pasó acá, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso le iba a preguntar de sus años de experiencia, digo, ¿en qué momento siente que nos estamos acercando? ¿O a qué momento? Y no te quiero hablar del 2001 porque fue catastrófico y no creo que se repita, no uh-huh. creo, porque el país está un poco más fuerte, ¿no? Sí. Pero estamos me remonto a la época de la hiperinflación, que cerrábamos los locales para remarcar, claro. Porque no teníamos valor de reposición, y si vendíamos perdíamos la mitad. Yo me dedicaba al artículo deportivo, me acuerdo, no podía vender porque después una zapatilla que yo vendía a 100 pesos la compraba a 150, claro. Y yo ganaba el 30%, entonces perdía 20 pesos por cada zapatilla que vendía, y eso no puede ser. No, claro. El comercio, la pequeña y mediana, tiene que tener una seguridad como para poder llegar a seguir abriendo locales o tomar más empleo, pero hoy se está achicando. Yo vivo en Loma de Zamora y soy presidente de la Cámara de Loma de Zamora. Sí. Loma de Zamora ha crecido muchísimo porque se han hecho muchos edificios, sí, sí, y no, sí. A vivir gente de buen poder adquisitivo. Sí, sí. Y no había locales vacíos. Y cada día había más locales, cada día se abría más. Bueno, hace 3 meses esta parte, en la pía peatonal, que hace 50 años no hay un local vacío, hoy tenés 2 locales vacíos. Qué 135 locales, todo no es nada, pero nunca hubo, porque hay cola para alquilarlos, ¿entendés? Entonces, eso te demuestra que estamos bastante mal, ¿no? Bueno, esperemos que la próxima vez que lo molestemos podamos tener cierta expectativa, ¿no? O por lo menos poder mirar el futuro con más con un signo más positivo, pero estamos todos realmente muy preocupados porque de la mano de la baja de la industria, del comercio, bueno, comienzan los despidos. ¿Calculan, tienen idea más o menos ya cuánta gente se ha quedado sin trabajo a través de la federación? No, es imposible saberlo. Imposible. Porque la provincia de Buenos Aires es muy grande. Claro. Y te pueden decir que yo despedí uno o dos, pero no tengo, realmente no me gusta hablar de lo que no tengo. Está bien. Tengo estadísticas de comercio, de producción, de construcción, tengo estadísticas de todo, de industria. Tenemos un buen equipo que nos informa permanentemente, pero todavía no es que un despido masivo, sí puede ser en grandes empresas que hayan suspendido o que hayan echado, ¿no? Hay 3 o 4 temas de han cerrado empresas, han quebrado empresas, se ha cortado la cadena de pago, hay cheques. Yo
cuando me dicen, Alberto, tenemos que orden de, bueno, de no presionar mucho, pero se están cayendo los cheques. La AFIP te sigue embargando y tenés que ir primero al abogado a pagarle para después darte un plan de pago. Es todo contra nosotros, es todo contra la, perdóname la expresión, la teta que da leche, y resulta que ya no le queda más leche a la teta. Entonces hay que agarrar y cambiar el rumbo. El ministro de Economía de la Nación, en vez de preocuparte tanto por traer platita de afuera para cubrir agujeros, tiene que traer platita de afuera o inversiones que den productividad, y eso nos va a sacar de esta difícil situación, porque siempre salimos. Entonces, si vos, tengo un minuto más. Sí, por favor. Bueno, recién te decía, yo soy prosecretario de organización de CAME, el presidente de CAME se reunió con el presidente de la Nación, le llevó una alternativa posible, y el presidente le reconoció de que las pymes son las que más sufren, y si pagan el 100% de los impuestos, tienen que cerrar todas y no existiría una. Lo dijo públicamente y se lo volvió a repetir en una reunión que tuvieron la semana pasada. La deuda general privada son 490 mil millones. Con los bancos y con la AFIP, ARBA o alguna otra entidad del Estado. Le fuimos a llevar una propuesta de que la mitad, la que tienen los bancos, sí, el Banco Central le baje los encajes y con ese dinero se refinancien todas las deudas con los bancos a un 21, 22, 23, 24%. A 2, 3, 4 años con un año de gracia. Para aliviarlo un poco, para están asfixiados los industriales pequeños, los comerciantes. La otra deuda de AFIP, que por 6 meses no haya más embargo, que también la tome el vice, que es el banco, un banco que pertenece, que es del Estado, uh-huh, es un banco que también tiene dinero para poder absorber esa deuda y refinanciarla. Claro. A 48 meses, 70 meses con la AFIP. Bueno, lo iban a estudiar, le dijeron que era muy difícil, le dijimos que bajen la tasa de interés de los bancos, que el dólar a 40 pesos, bueno, si sí tiene que quedar a dólar a 40 pesos, pero no la tasa hasta un 60-70%. Claro. Realmente, nosotros llevamos propuestas, pero no nos escuchan. No pasa nada, esto es lo más grave. Alberto, un fuerte abrazo, muy amable como siempre, y bueno, estaremos en contacto. Bueno, muchas gracias. Que me da la oportunidad de decir lo que me dicen las bases. No, por favor, al contrario, a disposición. Muchas gracias. Adiós. Alberto Cajale es el presidente de FEBA, Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires.